Juan Domingo Méndez. Fue un actor, director, traductor y adaptador de doblaje mexicano. Su nombre completo era Juan Domingo Méndez Lara, más conocido como Johnny. Nació el 8 de febrero de 1921. Inició su carrera en 1945 y se retiró en 1989. Falleció el 2 de julio de 1990 a los 69 años, por diabetes. En las pamplinas, pamplonas, oh, no, digo, en las, pues digo, ¿es verdad que nos gusta? Solo les restaba esperar y volver después de la guerra, desenterrarlo y repartirlo entre cinco. ¡Respetable público! Ahora tendré el honor de presentarles. Usted ha sufrido mucho, monsieur, y si puedo servirle en algo, por favor, llámeme. ¿Y quién te está discutiendo eso? Pero capacidad es una cosa y principios es otra. Por favor, no hagan ruido. Busco a un conejo. Esta tormenta será maravillosa. Todos los secretos eléctricos del cosmos. El hijo más joven recogió lo suyo y emprendió el viaje hacia lejanos lugares. Solo pedimos que nos den su palabra y les quitamos las cadenas. Eres parte de la Alianza Rebelde, una traidora. Llévensela. Albert, tenemos un buen conductor para la huida. No me... Y a Johnny, si quieres hacernos el favor, bien. En nuestro 10º aniversario de bodas, la llevé al juego de hockey entre los Rangers de Nueva York y las Alas Rojas de Detroit. Damas y caballeros, tengo nuevas importantes, gloriosas noticias. Quiero recordarle que no está en la ópera, ni se trata de una comedia musical. Puede corromper a millones de almas, pero sé que el cardenal con gusto responderá sus preguntas. Oiga, ¿por qué no pone la gota roja junto a la reina? Vaya, que si juego cartas, vaya pregunta tonta. Tiene ante sus ojos a un hombre que ha vivido siglos. Debo mi vida a la sangre de muchos inocentes. Encabezo a los senadores que se le oponen y mi hijo se mofa de él en banquetes privados y ahora lo humilla en público. No hablo del pozo del niño ahogado, pero entre más fuerte y más centralizada es la autoridad policíaca, menos me gusta. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme una sugerencia para mis próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta la próxima, los quiero mucho. Adiós.